Evo, me falta. Nos ha matado el samuraizado ese que había ahí, guardando una puerta. Así que toca lo de siempre. Desandar lo andado. O andar, reandar lo andado, mejor dicho. ¿Qué pasa? ¿De qué es? Por lo de la gallina de antes me ha dejado loquísimo. La gallina gigante. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? No ha sido muy sutil, ¿verdad? Hostia, el pollo. ¡El pollo! Eso como no lo había visto yo antes. Grajeas 2-1, ¿qué significa eso? Joder. Puta pa' ti. Ah,
¡Buah! La barrida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué mierda ha hecho? ¡Hijo puta! Muerte. Pues resucitemos. ¿Qué hace? Puta pa' mí. ¡Ay, la barrida! Ah, tío, me cago en la puta. Ay, señor. Menos 105. Se va la experiencia al Gareth O'Bail. Y las moneditas también. Hostia, he matado enemigos y no he recuperado aún. No he cogido monedas. ¡Geropa!
Buen premio, sí señor. Muy buen premio. Me han matado, que me han matado. Joder. Al menos le puedo dar la mierda a la pava. ¿Cómo? Ayuda invisible. ¿What? ¿What? Al morir pierdes la mitad de la experiencia de la habilidad de los Zen, pero hay un modo de evitarlo en raras ocasiones. Con la ayuda invisible de los dioses y de Buda podrás evitar esta pérdida. Puedes ver la probabilidad de recibir ayuda invisible en el menú de pausa. Ah. ¿Qué ocurre? Como pensaba, no hay una gran diferencia y solo se aprecia muy de cerca. ¿Qué ocurre? Es el estancamiento de la sangre del dragón. Creo que tenéis los síntomas. ¿El estancamiento? Dogen, mi mentor, me habló de ello una vez. El poder del acervo del dragón se estanca si quien lo usa muere repetidamente. Cuando el estancamiento se acumula, se desborda. ¿Y qué ocurre cuando se desborda? Se propagan enfermedades, según parece. Espero estar preocupándome sin necesidad. Pero si notáis algo preocupante. Sí, vendré a veros. Madre mía. Que me voy a hacer un hueco. ¿Notáis algo distinto? Sí. ¿Qué? Morí. Llegó hasta mí la voz del descendiente celestial. Y de repente, regresé a la vida. Así que habéis muerto, pero seguís viviendo. Eso significa que existe un vínculo con la resurrección. ¿Resurrección? Lord Kuro, dicen que es un poder del acervo del dragón, del descendiente celestial. Aquellos con el poder de la resurrección vuelven a la vida después de morir. Siempre. Imposible. Sí, es algo muy extraño. Sin embargo, está ocurriendo aquí y ahora. Avisadme si empezáis a notar otros cambios. Dudo que el poder de la resurrección venga sin pagar un precio. Me alegra que estéis aquí, Maese Lobo. ¿Es una semilla de calabaza? Sí. Ponedla aquí. Plantad la semilla en la calabaza. Perfecto. Ahora, vuestra calabaza albergará más agua medicinal. ¿Qué medicina más extraña? ¿Os lo parece? No me ofende. Sus efectos son lo importante. No si es extraña o no. Eso es lo que me enseñó Dogen, mi mentor. Ya veo. Traedme las semillas de calabaza que encontréis. Seguro que puedo aumentar aún más la capacidad de vuestra calabaza. No es una marca de nacimiento. Entonces, eso significa que aparecen los receptores del acervo del dragón. O quizás
¿Sea una señal? Adiós. Querido cazador. ¿Necesitas algo? Da igual lo que haga. Mis budas siempre son encarnación de la ira. Tal es el destino de quienes cargan con una deuda kármica. Lo entenderás cuando intentes tallar uno algún día. Bien. ¿Quieres algo? Si quieres darle más formas a ese colmillo, tendrás que buscar más herramientas, Shinobi. Este camino ya no tiene marcha atrás. Lo mínimo que puedo hacer es recargarte el brazo. No creo que esté vivo. ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Cómo?
Uy, uy, uy. ¿Por qué iban ahí en comité? Va. Hombre, no. Joder, qué malo soy. Tengo que cambiar la forma de jugar. ¿Cómo? Hostias. ¿Qué pasa? Parece que te cuesta morir del todo. Esencia de gripe, escultor. En algún lugar se escucha el tos del hombre que tose. Esculpe, esto te ayuda mucho. Tener este objeto reduce la posibilidad de obtener ayuda invisible. Cuantas más veces muere alguien con el poder más extiende por el mundo una enfermedad conocida como la dracogripe. No la provoca la resurrección, pero puede darse cuando el lobo muere. Cuanta más esencia de gripe tengas, menos la podría describir ahí invisible. No hay forma de curarlo, ¿no? Bueno, vaya liadas. ¿Habéis visto al escultor últimamente? Sí.
Está... Solo sé lo que me contó Dogen hace mucho. El acervo del dragón puede otorgar el poder de la resurrección. Sin embargo, no es un poder corriente. Su uso repetido lleva al estancamiento, que con el tiempo llega a desbordarse. Esto provoca que quienes no posean este poder caigan enfermos. Contraen la dracogripe. Él sabía mucho sobre ello, pero aún así fue incapaz de encontrar una cura. Disculpadme. ¿Hay alguna forma de tratar la dracogripe? No conozco ninguna, pero debemos detenerla. No estoy segura, pero el primer paso es revisar la investigación de mi mentor en busca de soluciones. Gracias. Aún no lo comprendo del todo. Al parecer, vuestro cuerpo ya no se rige por las normas de nuestro mundo. Venid a verme si notáis algo preocupante. Lo haré. Este poder... Bien, dicen que es un poder del acervo del dragón. Aquellos con el poder de la resurrección, siempre. Avisadme si empezáis. Dudo que el poder de la... Hasta pronto. La voy a liar par de tantas muertes, ¿eh? Ah.